Empieza la era de Ricardo el Tuca Ferretti, quien no le desagrada también dirigir hasta el 2022, ¿verdad? Se enfrentan a la selección uruguaya de fútbol, mientras que los uruguayos, en comparación con lo que presenta México, irán con un equipo más completo o más principal, por así decirlo, que el mexicano, que apelará a la juventud de una nueva generación que reemplazará a la anterior, evidentemente, con algunas adiciones también de esa misma. Tenemos aquí una gran pregunta. Yo creo que mis compañeros, y a eso voy a apelar a creer, porque no sé sus respuestas, pero eso quedará evidenciado o descartado en cualquier momento. ¿Consideran ustedes, señores, que el fútbol uruguayo es mejor que el fútbol mexicano? Como una industria, como un fenómeno social en diversas ramas, en un aspecto mucho más global, ¿sí o no? Tiene matices, ¿no? Okay. O sea, no tengo... Pero digamos, 10 puntos. De 10 no, puntos, ¿cuántos no lo es? Uruguay? No lo es desde infraestructura, desde sueldo, desde misma liga. Hablando de la liga. Ahora, hablando de jugadores y de la manera como trabajan las fuerzas básicas, sí es mejor que el fútbol mexicano. Okay. Porque es un país exportador, okay, y porque hay cientos de uruguayos jugando en distintas partes del mundo. Es que tiene aristas, ¿no? O sea, dependiendo cómo lo mida. En infraestructura no, pero no sé si en esas mediciones sería la menos importante de todas. Tiene una mayor cultura futbolística en toda la extensión de la palabra, el uruguayo sobre el mexicano, en futbolistas, en profesionales, en medios de comunicación, en aficionados, gente que sabe y que entiende mejor el del juego y que se preocupa más por entender el juego y no por el simple resultado de irle a un equipo, pues porque mi papá le va o porque me nace. Hay mucha más identificación en ese sentido en general en el fútbol sudamericano. Que se cae mucho más en el fanatismo también. Sí, sí, sí. No estoy diciendo que esté bien o mal, ¿no? Eso genera luego otras cosas, pero hay mucho más identificación con los equipos, con los colores, con los sentimientos, hay una cultura más arraigada del fútbol, del deporte. De o sea, lo que si pongo 20 tópicos en esos matices o diversidad, ¿gana más el fútbol uruguayo o ganaría por una mínima diferencia? Para mí termina ganando. El termina fútbol ganando. Uruguayo. Tiene mejores resultados. Internacionales. Históricos y recientes también. Ajá. Tiene una mejor generación de futbolistas hoy. La ha tenido a lo largo de la historia. Es un fútbol exportador de mucho talento. Lo ha sido a lo largo de la historia. Lo sigue siendo. No sé ahí cuánto podría competir México, porque México se ha empezado a interesar recientemente en ese tema, ¿no? De exportar. Y todavía hay quien lo hace medio a regañadientes. Ahora, no lo entienden como el gran negocio. En Uruguay, hasta hace poco lo era. Es el negocio. No es oficialmente reconocido como parte del PIB, pero era, si lo pusieran para el PIB en Uruguay, el cuarto ingreso más importante para el país, la venta de futbolistas al fútbol en diversas temáticas. Liga, como liga, yo pienso que sí gana la Liga Mexicana. Comparando liga. Liga. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, también ellos, y me refiero a Uruguay, Argentina, ahora sus ligas están por debajo de la Liga Mexicana, a ver, ellos sus mejores jugadores los terminan exportando a distintos fútboles, y sobre todo los más importantes terminan yendo al fútbol europeo. Y los clubes, su principal entrada, más allá de los derechos de televisación, es justamente el poder vender a los equipos de Europa su mejor material. Por eso es que también sus ligas locales, hablando locales, terminan bajando de nivel. Entonces son muchas aristas, pero yo pienso que si hablamos nada más fútbol mexicano, refiriéndote a liga y liga, en este momento está por la liga entonces MX es mejor que la liga uruguaya. Hoy tiene más calidad. Sí. Hoy tiene más calidad. Sí, sí, sí. Pero entonces, yo tomo varios aspectos que dijeron, gana el fútbol uruguayo en muchos más temas. Liga gana México. Ok, liga gana México. Cultura futbolística, dijo Ricardo Puch, gana Uruguay. Gana Uruguay. Por lo menos también desde las bases trabajan mejor que acá. Ok. Es más, trabajan. Aquí yo no sé si trabajan. Ok. Formación, gana Uruguay. Exportación, gana Uruguay. Gana Uruguay. Resultados internacionales, gana Uruguay. Uruguay, a ver, del 2010 ahora. Porque antes había desaparecido. Jugadores, 40 años. Jugadores internacionales, gana Uruguay. Porque hoy a nivel, nivel de clubes, también el fútbol mundial, el fútbol uruguayo está pasando una tremenda crisis. Es el peor pagado junto con el Bolivia. Hoy Nacional y Peñarol no es lo que eran justamente en la época de los 50, 60, 70 y hasta 80. Okay. ¿A qué atribuyen? Todavía arrastran parte de ese prestigio, sí, ¿no? A nivel lo arrastran, pero es más, dicho por lo arrastran en todo el sentido de la palabra, ¿no? Lo arrastran porque lo llevan consigo. Sí, sí, pero lo han arrastrado también un poco. Pero hay que decirlo, dicho por los mismos uruguayos, hoy, por ejemplo,
Para ellos es una vergüenza constante lo que pasa con los equipos uruguayos, en perdón, clubes. En Conmebol y en Sudamericana. Okay. No, Libertadores y Sudamericana. Okay. ¿No? En Conmebol en general. Pero la selección sigue dando muy buenos resultados. Bueno, de hecho es la que más ha ganado Copas Américas. ¿Cuál es el éxito? Ganó a diferencia. Es muy buenas Copas del Mundo. A diferencia del fútbol mexicano. ¿Cuál es el éxito en esos rubros o por qué en esos rubros está el mejor el fútbol charrúa? Porque desarrollan mejores jugadores, porque lo saben trabajar de ¿por mejor. ¿Qué? Porque tienen una cultura. Bueno, pero de entrada. Sí, como sí, decía por ese tema de la cultura, pero también. ¿Porque es un negocio? Sí, porque hay un aspecto, pero es un negocio, es un tema que entienden ellos como prioritario, la formación del futbolista, porque después te va a representar, y ahí sí coincidimos todos, tu principal ingreso, sigo insistiendo en eso, que representa la exportación de futbolistas en Uruguay en cuanto a ingresos para el país, que es brutal lo que le termina dando, pero además también termina viendo, y eso ahí está la historia para decírnoslos, un tema, pues no sé, de ADN, de condiciones, de muchas cosas, o sea, nacen mejores futbolistas, más allá de que los terminan de formar, nacen futbolistas. Genéticamente son mejores. Están mejor, con mejores condiciones para practicar el deporte que los mexicanos. Pero esa mezcla de raza también, europea, latina y raza negra. Yo también quiero agregar otra cosa. Sí, la tienen. Yo también quiero agregar otra cosa. Tienen más carencias. Y como tienen más carencias, tienen más hambre. Ok. ¿No? Alcoba decía. Podríamos discutirlo, ¿con base en qué? ¿Qué discutimos? ¿El número de pobres en México y en Uruguay para ver quién tiene más hambre? Fíjate bien. Porque es una arrastrada. Cuando el jugador mexicano llega. Proporcionalmente. Ahí te va. En cuanto el jugador mexicano llega a primera, gana muy bien. Ok. El uruguayo no gana muy bien cuando llega a primera. Por eso, entonces, tiene que empezar a buscar otras. Pero eso sería en Sudamérica. Otras situaciones. Bueno, está bien, pero estamos hablando en este caso de México y Uruguay. Sí, comparando en eso, México y Uruguay, entonces el hambre que tiene el jugador uruguayo para trascender es: los mejores salarios están en Europa. Por lo tanto, me voy a preparar para poder llegar a Europa y jugar. Porque no se trata solamente de llegar. Se trata de llegar a Europa, pero jugar. Aquí, aunque pudiera parecer una contradicción, porque creo que estamos de acuerdo en que hoy es mejor liga la mexicana que la uruguaya, y no en un tema de infraestructura, sino en el nivel de juego que uno puede ver. Y esas dos, infraestructura y nivel de juego. Sí, pareciera mejor la mexicana. Es un tema raro, porque insisto, podría parecer una contradicción. Es más exigente como cualquier otra liga sudamericana, la uruguaya, que la mexicana. Acá también el futbolista cae en una zona de confort. Claro, por el salario, claro. A ver. Donde la exigencia pareciera ser cuando, y la referencia es el equipo del hoy técnico nacional, cuando al mejor equipo de un campeonato como el mexicano, que pretende estar entre las 10 mejores ligas del mundo, se le exige tan poco desde su afición, desde su directiva, desde su cuerpo técnico, ¿qué esperas entonces del resto? ¿Con base en qué le vas a exigir a los demás si a este que tiene un plantel para robar el campeonato y para robar en el fútbol a nivel continental en América, no tiene la menor exigencia? Eso hace que también el fútbol mexicano viva constantemente en una zona de confort. Fíjate cómo es la situación. De mexicanos en Estados Unidos hay 40 millones. Y nosotros somos 140 millones, claro, contando los de Estados Unidos. Sí, pero yo lo que a donde te quiero llevar es que pese a que el mexicano sale a buscar oportunidades, pero sale aquí, cerquita, pasando el charco, por así decirlo. Pero ellos están más acostumbrados, y no solamente los uruguayos, sino también los argentinos, pero en este caso enfocándonos en el tema de los uruguayos, están acostumbrados a emigrar siempre. No está el famoso mal del... A ver, el jamaicón. Allá no sabemos si exista algún mal tipo jamaicón. Por los números parece que no. Aparentemente no. Entonces, números, ellos no están más acostumbrados a salir y no extrañar a su país. A ver, hay varios factores a considerar en una investigación que hemos hecho. Es una población cercana a los 4 millones. O mejor dicho... Siempre dicen 3 millones, ¿no? 3.3 millones. Su liga, junto con la de Bolivia, de acuerdo a un reporte del diario El País, es la peor pagada de toda Sudamérica. Desde Bolivia y Uruguay son los que peores pagan. Derechos de transmisión, 10 millones de dólares anuales. Eso es lo que cuesta la Liga Uruguaya. 10 millones de dólares anuales. Dos jugadores del fútbol mexicano en dos transacciones del fútbol mexicano pagan eso. Y livianitas. Y livianitas, En otro reporte... Pizarro solo valió más que los derechos 17. De la Liga Uruguaya. En una investigación del diario The Guardian decían que el fenómeno del fútbol infantil, que no hay país en el mundo, que los partidos oficiales de fútbol infantil de 5 a los 12 años es todo un evento y acontecimiento de la semana. Prácticamente la mayoría de las familias uruguayas
si tienen un hijo varón, o parte de esa cultura. Van a esa cultura. El sábado y el domingo juegan los niños. Bueno, imagínate, nada más. Desde 2006 se platicaba mucho también, en esta investigación que hacían, que las glorias del pasado llegaron a causar un daño. Quisieron vivir de las glorias del pasado. En 1930, cuando se consagran campeones del mundo, tenían una bonanza económica. Y Uruguay despega como potencia futbolística. Pero después viene todo un problema de arrastrar las victorias en Brasil, en el Mundial de Brasil, la victoria ganada en propio Uruguay, que dicen, tenemos que hacer una cosa. Y creen, a diferencia de como sucede en el fútbol mexicano y en otros fútboles, creen en un proyecto con Oscar Washington Tavares. Tienen un gran crédito por las Copas Américas que ganan, un gran crédito por las Copas del Mundo que ganan, y dicen, vamos a unificar el criterio desde las fuerzas inferiores hasta el máximo equipo. Y vamos a generar, ¿cuáles son las necesidades del fútbol europeo? Le preguntamos, a ver, investigate, Ricardo Puch, ¿cuáles son las necesidades del fútbol europeo? Tú ve allá al fútbol europeo, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, vamos a ser jugadores que van a satisfacer las necesidades del fútbol europeo para vender. Porque hay otra diferencia entre la liga, porque la liga acá puede ser mejor o más atractiva. Oye, acá es importadora. Porque acá es la iniciativa privada quien tiene la liga. Y mientras en Uruguay son clubes sociales, apoyados con empresarios que en su momento quieren ganancias con la venta de jugadores, porque principalmente, y bien decía Ricardo Puch el dato del PIB, aunque no está reconocido oficialmente, sí, ¿no? No es un dato reconocido. Es un negocio, un gran negocio, la cuarta mejor entrada económica para Uruguay, la formación y venta de jugadores. Ahora, y yo quiero estar... Hay empresarios como Paco Casals que dicen, yo te voy a sostener el equipo. Bueno, después me lo dejas a mí. Hay un precio que pagar también, sí, ¿verdad? No. A ver, Tenfield, en este caso, que por lo general se ha caracterizado por comprar los derechos del fútbol uruguayo, les ha pagado a muchos equipos por adelantado muchos años y, bueno, han quedado endeudados con él y por eso siempre le pertenecen los derechos de transmisión a esta cadena. Pero bien, yo quiero además agregar otra cosa. Hay que recordar que Uruguay no regresó a un mundial de México, ¿qué? ¿86? Hasta el 2010. Bueno, Italia 90, ¿no? Italia 90, desde el 90 hasta el 2010. ¿Pero qué pasó? Seguía produciendo muy buenos jugadores y uno se preguntaba, ¿cómo teniendo muy buenos jugadores Uruguay no clasificaba en una Copa del Mundo? Eso, por el trabajo que hacían a nivel federal. Les voy a dejar la pregunta, porque voy a ir con León Lecanda. La pregunta es, ¿en México se puede hacer lo mismo? Ya sé que me pueden decir no, pero quiero saber los porqués para que mis compañeros lo piensen. León Lecanda está en la cobertura de la selección mexicana que se enfrenta a Uruguay precisamente. León, saludos. No te mordieron, ¿verdad? No tienes mordidas en ningún lado, ¿verdad? No, al contrario, agradecimiento, mi querido Álvaro. Un abrazo a todos en Calla y Escucha, porque antes que poder entrevistar a alguno de los chicos jóvenes o jugadores consolidados de la selección mexicana, pudimos tener una exclusiva con Luis Suárez, la superestrella del Fútbol Club Barcelona y de la selección uruguaya, máximo anotador en la historia de la Garra Charrúa, y más de 150 goles con el equipo del Barça de 2014 a la fecha, y hablaba justamente de la importancia que tienen los procesos. Tienen con Oscar Washington Tavares desde el 2006, 12 años trabajando, la misma metodología, el mismo sistema, la misma filosofía de juego, tanto dentro como en la cancha, dentro o fuera de la cancha, también desde luego las reglas de convivencia internas, la disciplina, varios factores que han hecho que justamente las últimas generaciones uruguayas hayan sido tan exitosas a nivel de Copa del Mundo y también continental. Si les parece, Álvaro, antes de ahondar un poco en el partido de esta noche en el Energy Stadium, escuchemos lo que nos dijo Luis Suárez también sobre Irving El Chucky Lozano y cómo ve su desarrollo en el PSV Eindhoven de la Eredivisie. ¿Qué es lo que esperan de México esta noche? Un equipo que ha traído una combinación entre gente de experiencia mundialista como Memo Ochoa, Raúl Jiménez, Chucky Lozano, pero a otros jóvenes que reciben su primer llamado a selección mayor. Sí, pero no quita de ser una de las mejores selecciones, lo que repite a nivel mundial, ¿no? Lo dejó demostrar en el último mundial, que tiene grandísimos jugadores, mucho talento. Chucky Lozano es un jugador que está marcando mucho la diferencia en Holanda, y creo que eso refleja lo que está haciendo México en pleno cambio, digamos, pero jugadores que son jóvenes, que quieren demostrar su potencial para ser llamado cuando venga un nuevo entrenador. Ahí vas. Te escuchamos, León.
Parece que él no se escucha. Sí, así. Álvaro, bueno, ahí Luis Suárez hablaba también de que cuando él hizo la transición del fútbol uruguayo hacia el europeo, evidentemente pasó por la liga holandesa y eso le sirvió mucho para después dar el brinco a la Premier con el Liverpool y posteriormente a esta etapa tan exitosa con uno de los mejores equipos del mundo como el Barça, al lado de Leo Messi. Hablaba también de la relación dentro y fuera de la cancha con un crack como Messi. Decía, bueno, no le quita ningún mérito el hecho de no estar considerado en las votaciones de este año para el premio FIFA The Best, porque uno sabe lo que hace en la cancha el mejor jugador del mundo, así lo define el propio Luis Alberto Suárez. Y te comento, Álvaro, que sobre el partido de esta noche, qué bueno que el Energy Stadium esté techado y tiene aire acondicionado, porque a las 4 de la tarde pasadas, porque es la misma hora del centro de México que aquí en Houston, estamos a 37 grados centígrados, 59% de humedad. Vaya si se siente intenso el calor, sobre todo cuando el sol aparece. Ahora mismo las nubes nos ayudaron para este enlace en vivo con Calla y Escucha, pero bueno, será parte de los factores que consideren los aficionados, que hagan los asados por fuera del estadio. Ya adentro se siente muy a gusto, como ayer lo apreciamos en el reconocimiento de cancha, tanto de Uruguay como de México. León, deja entrever, y uno puede interpretar, que al Tuca le está gustando la idea de quedarse el proceso mundialista cuando dice lo del 2022, y cuando dice esta generación tiene talento, pero hay que enseñarles, hay que formarlos. Se presta para la interpretación, ¿es así? Sí. Se presta para la interpretación, está clarísimo, es otro guiño más del Tuca Ferretti hacia la selección mexicana, pero en esa misma respuesta y ahondando en otras de la conferencia, y uno que, bueno, tiene la fortuna de estar presente y escuchar completa la rueda de prensa, también el Tuca Ferretti dijo que no es su gran ilusión dirigir a la selección mexicana, que su gran ilusión es cumplir el contrato de aquí al 2020 que tiene con el club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y esto viene con relación otra vez a un discurso que ha venido sosteniendo desde su primera etapa en el interinato en el 2015, luego de la salida de Miguel Herrera antes de la llegada de Juan Carlos Osorio, y ahora cuando vuelve a ser interino posterior a la etapa del técnico colombiano en el tricolor. Y Álvaro, yo lo que te diría es, la Federación Mexicana de Fútbol no quiere cerrar hasta el último momento la puerta, la oportunidad de convencer a Ferretti y también a Tigres, porque ahí está el factor de convencer a Miguel Ángel Garza de que suelte a este entrenador, el más exitoso en la historia de esta institución, y también de Ferretti, de que digan finalmente, oye, bueno, ya te dimos todo, te vamos a dejar tomar las decisiones, no te vamos a imponer convocatorias, ni partidos moleros, porque otra de las respuestas buenas de Ferretti en la conferencia era que justamente esperaba que los partidos de la selección mexicana fuesen ante grandes selecciones como ahora Uruguay, con prácticamente todas sus figuras, salvo las bajas de Edinson Cavani, de Arrascaeta, Cebolla Rodríguez y Maxi Gómez. Perfecto, León, muchísimas gracias. Nuestro compañero León Lecanda con la cobertura de México contra Uruguay. No estaba de acuerdo el señor Puch con Dionisio con el tema hambre o pobreza, ¿era cierto? Nada más antes de seguir con ese tema. Es que depende de dónde lo enfoquemos. Sí, pero antes de seguir con ese tema, nada más quiero, porque escuchamos el tema de lo del Tuca Ferretti. Sí. Y qué flojera, ¿no? No, sí, pero yo digo, yo no veo lejana la posibilidad, es más, la veo cerca. Que se quede. No, la veo cerca de que llegue diciembre y enero y se siga sin técnico nacional. Nada más. Sí, a ver, porque está confirmado que va a dirigir los dos partidos de fecha FIFA que se confirmarán en octubre. Y después, aparentemente, y que dirigiría los otros dos que de noviembre. Pero yo lo que digo es, la federación sé de buena información que sí está preocupada que hoy, de todas las puertas que se han tocado, no se ha abierto ninguna. No se ha abierto ninguna, y que entonces ningún técnico esté interesado en la selección mexicana. Por eso digo, ojo, porque podemos llegar hasta diciembre, enero, sin técnico nacional. ¿Se puede replicar entonces el modelo de Uruguay en México? Si el modelo es trabajar las fuerzas básicas, por supuesto que sí. Sí. Ese es uno. Si se entiende como un negocio también. Si se entiende también como un negocio, que parece, eso lo ha entendido Pachuca, pero no lo han entendido equipos como América, como Cruz Azul, como el propio Tigres, como el propio Monterrey, que tienen todo el dinero para también dedicarse a un buen proyecto de fuerzas básicas y no dejar de contratar jugadores como lo han estado haciendo últimamente. Pero Tigres tiene otro negocio, ¿no? Sí. Contrata muchos jugadores y los presta. Yo creo que no, porque contrario a lo que pasa en Uruguay, y vuelvo a lo mismo, que también podría replicarse en distintos fútboles sudamericanos, ahí no parece importarle a la liga el desprenderse de sus figuras locales para el beneficio propio de la liga y después del fútbol en general, llámese uruguayo, argentino, colombiano, ecuatoriano. Porque hay más dinero vendiendo internamente. Claro, porque dicen, bueno, no importa que nos quedemos sin figuras,
por el pro de la, del fútbol. Pero ni aquí tampoco. Aquí sí. No. Aquí los clubes no se quieren desprender de su figura. Discúlpame. Porque cada club ve por sí mismo. Sí, pero la figura que el club pretende es... Álvaro, el tema de la iniciativa privada. Es decir, yo, empresario, ¿por qué voy a desprenderme de mi activo? Pero a ver, si ese activo le va a ayudar. Pero luego, el activo que regularmente termina persiguiendo el club mexicano es el activo del futbolista extranjero. Sí. Porque, a ver. Pero ¿por qué entonces no se van las pocas? Porque no hay más grandes posibilidades. No hay más posibilidades. Pero, a ver. Tenemos a Aguirre. Perdón, tenemos a Pizarro. ¿Quién más? Para exportar. ¿Quién más? No. Pizarro, ¿quién pero más? Cuando ¿No te gusta? Cuando las ha habido. No, a ver, está Pizarro, está la posibilidad de Orbelín Pineda, está la posibilidad de Guzmán. Cuando las pero ha algo habido, ha pasado. Bueno, pasó con Lainez y la Roma, ¿no? Pero, le dijo Baños y no lo quisieron vender porque la oferta les pareció. Pero, bueno, está mi bien. Punto. Por eso, pero. Si Lainez fuera argentino y llega esa oferta de la Roma, Lainez se va vendiendo a la Roma. No. Sí, ¿quién claro sabe? Que sí. ¿Quién sabe? No a la primera de cambios. Argentino de un no a la primera de club argentino. No a la primera de cambios. Es una buena oferta para ellos. Claro, es que a eso es a lo que me acá no hay una buena por oferta. Por eso no es... No se porque no hay una buena oferta. Uruguayo. Si hubiera una buena oferta, indudablemente buena lo dejaría según ir. ¿Quién? Calle, eso es América, según el América, claro. El claro. De los clubes de acá. Por eso. 17 millones es una realidad muy distinta. Por eso no se va a poder No, pero evitar. No digamos que porque nuestro talento y la liga prefiere que se quede aquí. No. Claro, porque el talento mexicano...